Bueno, vamos a leer el documento de la cuarta marcha de las justas de Mar del Plata. La consigna es consentimiento, la línea es clara. No es no. Hoy, por cuarta vez, nos volvemos a encontrar en la marcha de las justas, rebelándonos contra la opresión del machismo, que quiere ponerle límites a nuestras libertades, que promueve que es lícito tratar nuestros cuerpos como bienes de uso, que se pueden maltratar, mutilar o destruir cuando ya no obedecen al mandato patriarcal. Putas orgullosas. ¿Ahora? Sí. Putas orgullosas de ser realmente mujeres que gozan la vida en libertad, elegimos cuándo, cómo y con quién. Nosotras somos quienes ponemos los límites, nuestro consentimiento marca una línea clara. Si lo cruzás, sos un abusador o un violador. No hay excusas ni justificativos. Cada día somos más y más fuertes las que no nos vamos a callar, las que luchamos para desterrar la idea de que la sumisión es una cualidad del género femenino. Bravo. Muchas de nosotras llevamos las huellas en nuestra carne del maltrato de varones que creyeron que podían usarnos a su antojo, y en nuestra psiquis las heridas de la sociedad que murmura algo habrán hecho, pretendiendo que lleváramos el peso de la culpa como mecanismo de expiación de los hijos del patriarcado. Pero ya no nos avergüenzan ni nos dominan, ahora en esas marcas se han vuelto una insignia, un testimonio de insumisión. En las noticias, femicidios como el de Melina Romero, violentada y tratada como desechable, no solo por quienes la violaron, sino también por los medios que la culpabilizan, por los lugares que frecuentaba y por su libertad sexual. La marcha de las putas se está transformando en la voz de las sin voz, de aquellas que gritan en silencio, llenas de dolor e impotencia, por tanto maltrato y mandato. Conocemos su sufrimiento y la desazón ante tanta impunidad. Por eso decimos a gritos que toda mujer nace libre y no permitiremos que muera esclava. En nuestro largo andar de lucha contra la dominación del macho, contra la mujer, ahí estamos, estamos encontrando varones que están dispuestos a abandonar sus privilegios para ayudarnos a construir una sociedad de iguales, donde ambos buscamos construir una felicidad sin someter a nadie. Gracias por ser parte de esto, por ese compromiso, el coraje, por derrotar a nuestros dos peores enemigos, a la apatía y a la indiferencia. Personas como ustedes serán las protagonistas del cambio. Somos fuertes, somos libres, somos